Señor, abre mis labios. Siglos de los siglos. Amén. Aleluya, el Espíritu de
cuanto se mueve en las aguas. Apóstoles hablaban en otras lenguas las grandezas de Dios. Thank you.
El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que los obedecen. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Y comenzaron a hablar. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Seguro lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos.
Oremos a Cristo, el Señor, que ha congregado a su Iglesia por el Espíritu Santo, y digámosle con fe: renueva, Señor, la faz de la tierra. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Señor Jesús, que, exaltado en la cruz, hiciste que brotaran torrentes de agua viva de tu costado, envíanos a tu Espíritu Santo, fuente de vida. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Tú que, glorificado a la derecha de Dios, derramaste sobre tus discípulos el Espíritu Santo, envía este mismo Espíritu al mundo para que renueve la faz de la tierra. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Tú que por el Espíritu Santo diste a los apóstoles el poder de perdonar los pecados y el poder de retenerlos, destruye el pecado del mundo. Renueva, Señor, la paz de la tierra. Tú que prometiste darnos el Espíritu Santo para que nos lo enseñara todo y nos fuera recordando lo que nos había dicho, envíanos este Espíritu para que ilumine nuestra fe. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Tú que prometiste enviarnos el Espíritu de verdad para que diéramos testimonio de ti, envíanos este Espíritu para que nos haga tus testigos fieles. Renueva, Señor, la faz de la tierra. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Señor resucitado pone en nuestros labios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que por el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia en todo pueblo y nación, derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra, y aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica, continúa realizándolas ahora en los corazones de tus fieles. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, resucitado según su palabra, aleluya, ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús, concédenos por intercesión de ella servirte con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y sobre el mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. A esta celebración que preside el excelentísimo Señor Don Carlos Enrique Samaniego López, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, damos la bienvenida a todos ustedes que peregrinan a esta casita sagrada de la Virgen, a todos aquellos que con sufrimiento, dolor, vienen implorando consuelo y salud, a todos aquellos que vienen a pedir por familiares, y en particular damos la bienvenida a esta celebración a la familia Cisneros Ríos, quienes nos encargan pedir especialmente por el eterno descanso de don José Cisneros y Carmen Ríos. También esta celebración, en ella participamos el cabildo y el clero de esta insigne nacional Basílica de Guadalupe. Bienvenidos todos. Hace poco más de 2 meses fui ordenado obispo auxiliar para la Arquidiócesis de México en esta casita del Tepeyac. El día de hoy estoy muy contento de estar aquí celebrando lo más grande que tenemos los cristianos. Pido por el cabildo, el clero de la insigne nacional Basílica de Guadalupe, por las necesidades de cada uno de los peregrinos que vienen a pedir la gracia de Dios a través de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir estas gracias que Dios nos quiere dar en esta Eucaristía con el arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad de Pentecostés que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración, preguntaban: ¿No son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya.
de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. De la carta del apóstol de San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agrandar a Dios, pero pueden no llevar esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu Santo, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si es el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes. Entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta, pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Nos recuerda la fiesta de Pentecostés en la liturgia de la palabra que en el principio todo era caos, confusión y oscuridad, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de la tierra. Allí donde había caos, puso el orden. A Dios le gusta el orden. Lo vemos en el cosmos y también en la naturaleza, en el microcosmos, en toda criatura. Lo vemos en las estrellas del cielo. Allí donde había confusión, puso el Señor el cosmos. De ahí viene la palabra cosmético, belleza. Ahí donde había oscuridad, puso su luz. Nosotros también vemos cómo en tiempos del nacimiento del Hijo de Dios en la tierra, había caos, confusión y oscuridad. El Imperio Romano oprimía al pueblo de Israel, y el Espíritu de Dios vino a entretejer en el seno purísimo de la Virgen María la humanidad, la carne del Hijo de Dios. Y Él vino a ser este punto de referencia para un nuevo orden. Él es la luz del mundo, allí donde otra vez había caos, confusión y oscuridad. Cuando crucificaron al Señor Jesús, los apóstoles se habían encerrado a cal y canto, otros huyeron. Además del caos, confusión y oscuridad, también había temor, tristeza, llanto, desilusión. El Señor Jesús resucitó, se hizo presente a sus discípulos y estuvo con ellos prometiéndoles la venida del Espíritu Santo,
porque era conveniente para prolongar su presencia en medio de nosotros. Y así fue, a pesar de haber estado con ellos, a pesar de haberles hecho la promesa de enviarles al Paráclito, ellos seguramente experimentaban una separación de él, no sabían qué iba a pasar. Podemos decir que de alguna manera había también caos, confusión y oscuridad. Y es ahí en el cenáculo cuando experimentan la efusión del Espíritu Santo. Y también nosotros hoy estamos invocando el Espíritu Santo para que se derrame en nosotros una nueva efusión y se realice un nuevo Pentecostés en medio del caos que estamos viviendo en la sociedad actual, del desastre. Dicen que la palabra desastre hace referencia a la falta de astro, de una estrella, de un ideal que guíe. Experimentamos también la confusión en el relativismo. Se le llama bien al mal, mal al bien. Se habla de tu verdad y mi verdad como si fuera relativa. Ahí donde hay oscuridad, tinieblas, violencia, crimen organizado, delincuencia, trata de personas, pornografía infantil, allí es donde nosotros estamos invocando al Espíritu de Dios para que actúe en nosotros de una manera nueva. Ya hemos recibido el Espíritu Santo en el gran día de nuestro bautismo y hemos recibido una nueva efusión en el gran día de nuestra confirmación, cuando hicimos nuestra la fe en la que fuimos bautizados, por convicción, por convencimiento. Nosotros queremos ser testigos del amor de Dios en medio del mundo. Queremos anunciar la fe, como los apóstoles, que cuando recibieron el Espíritu Santo salieron valerosos, con entusiasmo, coraje, alegría, utilizando las vías romanas que existían para difundir por todo el mundo que Jesús estaba vivo, que Él daba sentido a la propia vida. El día de ayer estuve en una parroquia llamada San Esteban y San Sebastián, y es allí donde vi un apostolado completo. Estaban los 12 apóstoles en unas pinturas y cada uno de ellos, cada una de las pinturas tenía el nombre del apóstol y también tenía una frase del credo de los apóstoles. San Agustín cuenta que así se originó el credo de los apóstoles. Cuando ellos recibieron el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés, salieron a proclamar la fe. San Pedro dijo: creo en Dios Padre. Y San Andrés: creo en Jesucristo su Hijo. Y es así como comunicaron la fe y todos los entendían en su propia lengua. Es el lenguaje de la fe, es el lenguaje del amor. Tres medios para dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. En primer lugar, silencio, porque el Espíritu de Dios no nos habla en medio del ruido, se confunde su voz. Necesitamos desconectarnos de los ruidos exteriores, de las redes, de televisión, de tanto ruido también interior, para escuchar la voz de Dios que nos habla al oído. Necesitamos como segundo medio humildad, porque el Espíritu actúa a través de las demás personas, aconsejándonos, instruyéndonos, ayudándonos. Cuando una persona es soberbia, dice: yo puedo solo, ¿qué me vas a enseñar? En cambio, aquel que pide ayuda, que pide consejo, abre espacio al Espíritu de Dios. Esa persona es humilde, como la Virgen María, como los apóstoles que dejaron actuar al Espíritu Santo en su vida. Finalmente, limpieza de corazón, porque el limpísimo huésped del alma requiere una limpísima morada. Somos templos del Espíritu Santo y los demás también. Por eso, violencia, discriminación, descarte ante las demás personas no van con un cristiano. Debemos reconocer en el otro un templo del Espíritu de Dios y, por lo tanto, más allá de respetarlo, incluso venerarlo, porque allí habita Dios. Vamos a pedir, pues, el día de hoy en esta Eucaristía una nueva efusión del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra iglesia, para que juntos seamos un organismo vivo, un organismo coaccionado por el Espíritu de Dios, y nos haga así como iglesia
hacer presente a Cristo en medio de nosotros. Que así sea. Nos ponemos de pie. Profesemos juntos nuestra fe con el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, e invoquemos a Cristo, que sentado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y pidámosle que lo derrame sobre la Iglesia y sobre todo el mundo. A cada petición, digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Oremos a Cristo, el buen pastor de la Iglesia, que nos mereció la efusión del Espíritu Santo, y pidámosle que sean iluminados por este mismo Espíritu el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los demás pastores de la Iglesia, a fin de que conduzcan su rebaño por las sendas de la salvación. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos también al Señor resucitado que envió su Espíritu en forma de lenguas para destruir la división de Babel, que congreguen la unidad y conceda la paz a todos los pueblos y naciones del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Supliquemos al vencedor de la muerte que envíe el Consolador a los que sufren, para que encuentren fuerza y consuelo en la contemplación del misterio pascual y les dé la firme esperanza de que están llamados a la resurrección y a la felicidad de su reino. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos al Hijo de Dios, que desde el Padre nos ha enviado el Espíritu Santo, que este mismo Espíritu nos recuerde constantemente sus palabras y nos dé la fuerza que necesitamos para dar testimonio de Él hasta los confines del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Terminemos nuestra oración pidiendo al mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, que permanezca en nosotros y nos disponga así para ser piedras vivas del templo eterno de Dios. Oremos. Por la familia Cisneros Ríos y en especial por el descanso eterno de sus familiares. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo y haz que quienes nos disponemos a clausurar con la solemnidad de hoy las fiestas pascuales, renovados y fortalecidos por tu Espíritu, vivamos continuamente la novedad pascual y lleguemos también a las fiestas de la Pascua eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oh,
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo, sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos,
sus obispos auxiliares, particularmente Carlos Enrique y Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En el espíritu del Señor resucitado, dense la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu Iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado, para que permanezca siempre vivo en ella el don del Espíritu Santo que le infundiste, y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Que el mismo fuego divino, que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vayamos a anunciar la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya.